A ver, Diego, querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Julián Álvarez está jugando a un nivel superlativo. Es un delantero muy lúcido para moverse y decidir. Por momentos pareciera que tiene mentalidad de enganche. Gambetea, descarga a los otros delanteros leyendo las diagonales, se desmarca en profundidad, desborda, remata desde afuera. Hay pocos delanteros tan completos como Álvarez, ¿eh? Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Argentina contra Ecuador. De Paul. Recibe en zona peligrosa. McAllister. Saca el peligro del área con ese despeje. Allí está atento, interceptando ese lateral. Revienta el balón. Álvarez. La filtra a la carrera. La juega bien hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Buena chance para la contra. La esperanza, la ilusión por este tiro de esquina. Ahí está el cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. La va cambiando de frente. Sigue adelante con una genialidad. Franco. La saca fuerte hacia arriba. Gran oportunidad. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Despeje en zona peligrosa. En línea tardó en señalarlo, pero sí, hay otro córner. Saca la pelota lejos de su arco. Caicedo. Una gran frustración para el jugador. Caicedo se dio cuenta enseguida de que le había pegado mal. Su cara lo dijo todo. De todas formas, hacen bien en probar de afuera, ¿eh? Pase al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Franco. Valencia. Distribuye por el costado derecho. Molina. La juega hacia adelante. Se la pasa al arquero. Envío largo del arquero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Tagliafico. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. González. Martínez. Aquí va McAllister. Álvarez. González. La tiene que jugar hacia atrás. Manda la pelota hacia adelante. Aleja el peligro de su arco. Franco.
juega una pelota larga hacia adelante. Tagliafico. McAllister que sigue. Fernández. González. Justito llega el corte. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Preciado. Franco. Caicedo. Hincapié. Tremendo centro. Saca el pelotazo para los delanteros. Y arranca la contra. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gran pase, le puede pegar. Magnífica jugada. Qué pelota le puso. Atención, que ya le pegó. Y el arquero es fenomenal. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Le pega desde ahí. Le pegó de primera. Excelente reacción del arquero. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. La abre al sector izquierdo, buen pase. Hincapié. Se planta firme y le roba la pelota. Hincapié. Se la saca de encima. Valencia. Quedó enganchado. Offside. González. Abre el juego por la izquierda. Balón de nuevo hacia adentro. No, muy flojo el pase. La abre al sector izquierdo, buen pase. Fernández. González. Con ustedes, Messi. Va con todo hacia adelante. Esta es clara. Puede pegarle. Saca el remate. Y se luce el uno con este atajadón. González hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Tira un pase largo. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Ecuador está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien. Al jugar a lo ancho... ¡Álvarez! Sin problema la atajada del arquero. Álvarez no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Messi, la juega corta. Estupenda maniobra. La mete. Se lamenta porque sabe que puede hacerlo mejor. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Qué
quedaron muy expuestos atrás. Adelanta bien el balón. Muy atento para bloquear el pase. De Paul. Messi. De Paul. Messi busca atacar por el lateral. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Está atento y rechaza la pelota. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Traba, lucha y gana el balón. Falta, infracción, hay tiro libre. Pelotazo al área. Trata de alejar el peligro con el despeje. Qué rápido recuperaron la posesión. McAllister. Hemos tenido un arranque furioso realmente. Solo falta el gol. La verdad, del partido está bárbaro. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Y otra vez el arquero, magnífico. Sensacional atajada, qué reflejos. La cruza sobre el área. Impresionante disparo. Qué buena tajada del uno. Esta no es una tajada cualquiera. Quiere sorprender con el córner corto. Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. La juega hacia adelante. Hincapié. Se adueñaron de la mitad de la cancha. Están obligando al rival a equivocarse. No pueden dar ni tres pases seguidos. Saca la pelota bien lejos del área. Caicedo. McAllister, a sacar lejos del área. Allí va pasando. Terminó el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. Tagliafico despeja lejos de su arco. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Revienta la pelota sin sutilezas. Nuevamente cambia de manos la pelota. Messi. Tocan con paciencia, sin complicarse. ¿Qué contra tienen, por favor? Lo vio bien, busca el pase. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Fernández. Aprovecha la posibilidad. Estupenda respuesta del arquero.
Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Pases rápidos y precisos, así es como se juega. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La juega larga, a ver si llega. Preciado. El arquero la saca larga y hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Cuidado que Messi! ¡Messi! La pelota acaba de pegar el palo. ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo hoy! Argentina se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. De Paul. El centro que va. Aleja el peligro por ahora. Brillante control. ¡Viva el fútbol! González. Gran corte, justo a tiempo. Saque desde la banda. Mete un centro. Álvarez recibe con peligro. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Álvarez! El arquero, impresionante el uno. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Ya tienen la pelota otra vez. De Paul. La tiene Messi. Álvarez. ¿La aguantará? ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Messi tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. De Paul. Cuidado, esta puede ser muy buena. Rechaza el balón para salir del ahogo. Esto será saque lateral. Linda pelota, qué bien lo vio. Brillante maniobra. La cruza al área. Han despejado el centro. Messi. La abre por el sector derecho. Centro al área. Intenta desde ahí. La pelota se va muy desviada. Argentina está abusando de los remates de afuera del área. Ya es momento de que se lo replanteen. Molina. Martínez. La tira lejos de su campo. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tagliafico. Álvarez. Tira un pelotazo largo. La agarró genial, ahí está. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tiene paz, dispara al arco. Uy, 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 por...
por poquito meten la pelota. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Está, le va a pegar. Salen de contragolpe. Hincapié. Valencia busca ese pelotazo largo. Álvarez. González avanza por la izquierda, lo dejaron libre. Preciado le saca la pelota y corta la jugada. Martínez intercepta justo a tiempo. La revienta, largo pelotazo a dividir. González recibe con peligro. Torres distribuye hacia atrás. Gran quite, trabando con convicción. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Abre el juego por la izquierda. McAllister estaba bien ubicado para cortar el pase. Se la saca de encima. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Pase cruzado de Molina. Saque de meta, dice el árbitro. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Va rechazando con ese pelotazo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Tocar en corto con precisión. Tiene el remate. ¡Caicedo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Caicedo tuvo un poco de mala fortuna esta vez. Unos centímetros más abajo y ahora estaría festejando. La revienta sin complicarse. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Fernández. Revienta el balón. Una secuencia exquisita de toques veloces. La saca fuerte hacia arriba. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Romero. Balón largo hacia adelante. González. Si controla bien se va. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. No puede hacer pie. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Lucha por no perderla. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. La revienta. Largo pelotazo a dividir. ¡Qué salida en falso, por favor! ¡Álvarez!
¡Le da de ahí! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta tajada! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Messi, la saca corta. ¡Le pegó al arco! Casi termina el festejo. Messi decide jugar en corto. Pase cruzado de Molina. Atento para despejar en la zona caliente. Y ahora se viene el contragolpe. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Hasta aquí estamos 0-0, pero realmente el partido fue muy entretenido. A este ritmo están al caer los goles. De Paul. Se reanuda el juego desde el lateral. Muy buen control. Vio el desmarque, atención. La tira al área. Corta barriendo al borde de la infracción. Brillante el arquero, espectacular. Valencia remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Messi y el balón. Esta es clara, puede pegarle. La abre al sector izquierdo, buen pase. Cuidado que puede terminar el gol. Tiro libre por esa dura falta. Este gol cambia totalmente el panorama de los dos entrenadores. Magnífica definición del capitán para que su equipo se vaya ganando al descanso. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. ¡Extraordinario! ¡Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota! Sabía en el momento en que la acomodó a dónde iba a ponerla. Impresionante. Se abre el marcador, 1-0 estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Franco. Preciado. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? McAllister. La tira larga cerca del área. Vuelven a cortar el avance. Le ponen el cuerpo para moverlo. Martínez. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. Esto continúa 1-0. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre.
Messi. De Paul. Molina. De Paul. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Preciado. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Es de manos. Despeja el centro y manda la pelota al córner. Aleja el peligro con ese despeje. Saca el pelotazo para los delanteros. Álvarez. La juega bien hacia adelante. En el lugar y momentos justos. Salvador. Envío profundo a la carrera. ¿La aguantará? Reciben zona peligrosa. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. La juega corta para asegurarla. Messi. Allí va el centro. Cabecea, lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Centro preciso, ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Estiraron la diferencia a dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Balón largo por arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Torres. Revienta el balón. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. De Paul. De Paul. Van elaborando el juego con ese intercambio. Distribuye por el costado derecho. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Hicieron dos goles prácticamente seguidos. Y ese fue un golpe letal para el rival. Dejaron en evidencia la fragilidad de la defensa. Algo que seguramente van a seguir explotando en el segundo tiempo. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Tagliafico. González. Cuidado, esta puede ser muy buena. González. González. Avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? El centro que viene pasado. Prefiere no arriesgar. La tira hacia adelante.
Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. McAllister. Molina. De Paul. Messi. Con ustedes, Álvarez. Decide abrirla por la derecha. La tiene Messi. Ahí va, puede tirar. El balón pasó muy cerca. El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Abre el juego por la izquierda. Pasó muy bien. Caicedo. Es una falta clarita. Saca la pelota sin complicarse. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Esta es clara, puede pegarle. ¡Qué bien se escapó! Va llegando el centro. Despeja el peligro, al menos por ahora. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Romero. Martínez. Romero. Se la saca de encima. De Paul. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Está habilitado. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mucha precisión ahora con esos pases. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Álvarez! ¡Otro gol! ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Cuando 2 jugadores entienden y están en sintonía, pasa esto. La jugada fue tan sencilla como letal. Pared, remate y gol. Perfecto. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Fernández. González. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Intenta un pase al vacío. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Atención que hay peligro, situación de peligro, situación de gol. Mete el centro, cabecea, puede ser. Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí.
Álvarez. Recibe con peligro. La tira lejos de su campo. Molina. Aquí va McAllister. Romero. Revienta el balón. Caicedo. Hincapié. McAllister. Martínez. Fernández. Martínez. Se la saca de encima. De Paul. La juega al centro del campo. La abre por el sector derecho. Valencia. Hincapié. Valencia. Busca ese pelotazo largo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Buen despeje en zona peligrosa! Caicedo. Preciado. Es un pase que rompe la defensa. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Fernández. Parece que salieron del vestuario decididos a ganarlo. Todavía queda mucho, pero es importante marcar en el arranque. Molina. Álvarez. Messi. González. Buen intercambio. Qué bien lo vio. Atención. Saca el remate. Fenomenal respuesta del arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Messi, la saca corta. Pase cruzado de Molina. Ahí está el remate. Saca el balón y aleja el peligro. Martínez. Buenos pases, cortos al pie. Torres. Le pega fuerte hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Molina vuelve a ganarla. La saca fuerte hacia arriba. Álvarez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Álvarez. Caicedo. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Van elaborando el juego con ese intercambio. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Tagliafico. Álvarez. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que el partido está en una hora exacta. Tienen todas las intenciones de bajarle el martillo al partido. Y con mucha lógica. Reciben zona peligrosa. Se va con todo hacia adelante. Se perdieron el cuarto.
Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Lo vio bien, busca el pase. La juega con el arquero. Fernández. Revienta el balón. Hincapié. Corta el pase y tranquiliza. Caicedo. Intenta alejar el peligro de su área. Recupera la pelota. La tira larga, evitando el medio campo. Abre el juego por la izquierda. Qué bien se demarcó por afuera. Corta en el centro y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. La saca justo con buen rechazo. ¡Qué bien la hizo! Franco abre juego y lateraliza el ataque. Linda secuencia de pases. Tocan bien la pelota en ese sentido. ¡Valencia! Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. Pudo dominar bien esa pelota, aunque me pareció que eso lo dejó en una posición algo incómoda y no le pudo dar precisión al remate. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Saca el pelotazo largo. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. ¡Qué calidad! La pelota llega al área, pero ya no hay nadie. Fernández. Un pase fuerte hacia adelante. De Paul. Messi. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Álvarez. Molina. De Paul. Messi. Esta es clara, puede pegarle. Distribuye por el costado derecho. Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa. Aleja el peligro por ahora. Hincapié. Balón largo hacia los delanteros. Gran corte, intercepta y gana el balón. González. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. La tira lejos de su campo. Messi puede generar peligro si la baja. Por ahora están ganando la batalla en el medio. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Presionan y ya la ganan de nuevo.
tira un pase largo hacia adelante. Cambia y la manda al centro. La juega hacia atrás. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Gran centro. El arquero descuelga el balón. Messi decide abrirla por la derecha. Distribuye por el costado derecho. Gran pase a través de la defensa. Me parece que quiere enganchar por adentro. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Despeja el arquero. Messi y el balón. Centro al área. Linda chance de gol, puede ser. Salió y es saque lateral. Franco McAllister comete una falta innecesaria. La saca fuerte hacia arriba. Franco busca atacar por el lateral. Rechaza el balón para salir del ahogo. Messi. Cuidado, esta puede ser muy buena. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Pase largo buscando a lo de arriba. Allí va, directo al área. Sacan el balón y respiran por el momento. Magnífico lo que hizo. Pasó muy bien. Así desperdicia una gran oportunidad por un centro impreciso. Molina. La pasa hacia adelante. Se la saca de encima. No, no, la jugada queda a la nada, no llega al área. Hay que buscar por otro lado. De Paul. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. ¡Qué buena pelota le pusieron! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Gran jugada! La cruza al área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Fernández. La controla Messi. González. Álvarez. Caicedo. Se adelanta y frena el avance rival. La tiene que jugar hacia atrás. Busca el compañero. Molina. Martínez. Fernández. Romero. McAllister que sigue. Le pega fuerte hacia adelante. Forcejea y recupera el balón. La abre por el sector derecho. Messi. Gana la pelota con oficio. Prefiere no arriesgar. Distribuye hacia atrás. A
Abre el juego por la izquierda. Hincapié. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Tira un pase largo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Tagliafico. Fernández. Romero. González. La tiene que jugar hacia atrás. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Torres. Preciado. Buen corte. Excelente. Fernández. Revienta el balón. Despeja el peligro, al menos por ahora. La tira al hueco. Vuelve a jugarla hacia adentro. Tagliafico revienta y la saca del área. Franco. Preciado. Llegando desde el fondo para sumarse al ataque. McAllister. Argentina llega al final con una holgada ventaja de 3 goles. De Paul. Messi. Se lanzan con todo en la contra. ¡Mal disparo! ¡Qué misil sacó el arquero! ¡Era dificilísimo! Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque y acá quedó demostrado. ¡Allí va el cabezazo! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Romero. Aquí va McAllister. Molina. Hincapié. La tira larga, evitando el medio campo. Tagliafico. McAllister que sigue. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Pasó muy bien. Ojo que la defensa está mal parada. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. De Paul. Messi. De Paul. ¿La aguantará? Franco.
importan el avance, bien plantados en campo propio. Molina. La revienta. Largo pelotazo a dividir. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Juega una pelota larga hacia adelante. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. González. Álvarez. Messi. Aquí está De Paul. Molina. De Paul. Buen envío para él. Pase cruzado de Montseleva. El remate pegó en el palo. Torres. Reviente y la saca del área. Argentina aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante y hoy quedó demostrado. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene Cremita en las manos que le regaló la pelota? Distribuye por el costado derecho. El que controla es Di María. Fernández. Tagliafico. Allí la recibe. Mete el centro. Aleja el peligro por ahora. Abre juego y lateraliza el ataque. La juega hacia adelante. ¿Qué contra tienen, por favor? Hincapié. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Agregaron solo 2 minutos más. Buena chance para la contra. Preciado. Estaba atento para cortar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Di María. Di María. Se lanza en velocidad por la izquierda. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. Es córner. Argentina hace otro cambio de manera consecutiva. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. ¡De fuera! Demasiada diferencia entre estos dos equipos. Una victoria histórica. Un tiro inolvidable desde afuera del área. Lo dejó sin chances al arquero. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Preciado. Adelanta bien el balón. Corta justo y despeja. Decide abrirla por la derecha. Acuña despeja lejos de su arco. Trata de alejar el peligro con el despeje. Busca por arriba con este centro. Otra oportunidad. Tremendo cabezazo. Y con esto último, llegamos al final del partido. Se ha terminado.